Molt bona nit a tothom. És per mi un honor i un privilegi, com a darrera funció de com a presidenta de la Societat Catalana de Biologia, de tenir presentar-vos avui a l'Àngela Nieto com a la nostra convidada. Quan estava mirant a veure què diria de l'Àngela, he trobat tantes coses que he pensat, ostres, ara tindràs molta feina a intentar resumir algunes d'elles, no? Però dir-vos només que potser per començar que va estudiar bioquímica a Madrid. Ella va fer la tesi doctoral al CBM i a la Universitat Autònoma i va començar, si ho he entès bé, treballava amb interaccions entre proteïnes i àcids nucleics. Després va fer una estada a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Alberto Sols, on va treballar en qüestions relacionades amb mort celular programada, i després se'n va anar a Londres, en el grup del David Wilkinson, que és on va començar realment, jo crec, a fer tota la feina que ha fet després, no? Va començar a treballar ja en desenvolupament de sistema nerviós. Després va aconseguir una plaça a l'Institut Cajal de Madrid. Després va passar per diferents etapes del CSIC, una plaça del CSIC, fins que va arribar a ser professora d'investigació, i des de l'any 2004 se'n va anar a Alacant, que és una aposta personal important, no? Perquè ara estàvem parlant que viu a províncies, no? Perquè Madrid, Barcelona es coneixen, Alacant no surt tant, però quan un pensa en Alacant segur que sempre li ve el nom, quan pensa en ciència pensa en l'Àngela Nieto. Per tant, va ser una aposta d'anar a treballar en un lloc de la perifèria i a posar el mapa, jo crec, a un institut que és actualment molt conegut, que és l'Institut de Neurociències d'Alacant. Clar, si jo pensava quines paraules em venen al cap quan penso en ella, doncs em vindrien desenvolupament, càncer, transició epitèlic-mesènquima, moviment celular, migració, i després aquestes famílies de gens SNAIL, no? Que fa gràcia que un SNAIL, que és un cargol, és implicat en moviments, no? Com a nom té una certa gràcia. Però clar, ell, no, la veritat és que ella ha fet moltes coses més enllà d'estudiar migracions i augments celulars i la família dels engesnels. Ha estudiat moltes vies reguladores implicades amb això, amb moviment de la cèl·lula, però amb moltes altres patologies també, amb altres condicions com fibrosis, etc. És membre dels comitès científics de no sé pas quantes institucions. D'aquí a Barcelona, almenys, que jo sàpiga, és estat membre del comitè científic que avalua, que segueix el CRG. És membre de l'EMBO, ha estat membre de molts consells directius, ha tingut una gran quantitat de premis, potser que destacar-ne alguns d'ells, doncs el Premi Nacional d'Investigació, el Premi Jaume I, i bueno, el Premi Alberto Sols, una col·lecció molt gran de premis, i potser aquest any ha tingut un premi, si no m'equivoco, que és el Premi L'Oréal UNESCO, La Dona i la Ciència. I això ho destaco perquè evidentment no m'he vingut aquí a escoltar-me a mi, per tant vull acabar ràpid, veniu a escoltar l'Àngela, però jo crec que una de les coses importants que ha fet ella també és donar veu sempre que ha pogut a les dones i posar de manifest quin és el paper de les dones i la ciència, i per tant ha manifestat un compromís en aquest sentit que jo volia destacar i que crec que és important. La veritat és que l'exemple és ella mateixa, no? Perquè ha ocupat càrrecs que moltes vegades estan amb homes, i per això algunes vegades he sentit dir formo part d'un comitè sent l'única dona. No? Esperem que tot això canviï, però jo sóc una mica reivindicativa en aquest sentit i crec que val la pena posar de manifest la seva posició en aquest sentit. Sabem que és una excel·lent divulgadora i per tant, doncs, i que ha acceptat molt amablement venir avui aquí. Per tant, doncs, moltes gràcies per ser aquí i looking forward, com dirien, a aquesta conferència inaugural. Moltes gràcies, Àngela. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, querida Montse. Bueno, el título y la fecha están en catalán, pero lamentablemente es lo único que tengo porque no puedo hablar en catalán, lo cual lamento profundamente, me hubiera encantado. Pero de hecho, tanto es así que, bueno, quería contar una anécdota que pasó ya hace muchísimo tiempo y enlaza también con mi relación con la Sociedad Catalana de Biología. Yo creo que es el primer congreso al que me invitaron a asistir, y en eso creo que, bueno, pues la presidenta Montse tiene algo que ver, y otros amigos de entonces, como Joan Garrell, que de hecho, cuando éramos todavía estudiantes de doctorado, iba a haber un congreso de la Sociedad Catalana y me vine, ¿no? Y para mí fue un placer, o sea, que una de mis primeras conexiones con la ciencia profesional fue justamente con esta sociedad.
Por lo tanto, hoy es un honor estar aquí y poder hablar con todos vosotros. Yo no sé en realidad si fue esa vez la primera vez que nos conocimos o fue en Santander, en un curso de la Menéndez Pelayo. Pero en cualquier caso, a lo mejor una de la Menéndez Pelayo vino la otra cosa y en realidad estoy hablando en cualquiera de los dos casos de los años 80 del siglo pasado. Así está claro. Ya nos conocemos hace como 40 años o algo así. Y con muchos más amigos que hay aquí en la sala también nos conocemos de aquella época. Por lo tanto, tanto por ver a los amigos como por volver a la Sociedad Catalana de Biología muchos años más tarde, como por tenerles a ustedes todos aquí y los que están conectados, pues para mí es un placer. La anécdota de aquel congreso de la Sociedad Catalana de Biología no acaba aquí, porque yo en aquel momento, como bien ha dicho Montse, trabajaba en cromatina, trabajaba en interacciones, proteínas, ácidos nucleicos y trabajaba en histonas. Y claro, pues, en fin, la ciencia más importante de histonas y cromatina que se hacía en España estaba aquí, estaba en Cataluña, y obviamente había una participación muy importante de esto en los congresos anuales de la Sociedad Catalana. Y yo, de nuevo, pues, no, o sea, ahora no hablo catalán y entonces tampoco, claro. Pero bueno, yo la verdad es que me gustaba y yo tengo familia aquí y muchísimos amigos y yo creía que lo entendía todo muy bien y estaba contenta de todo. Bueno, pues lo entiendo muy bien. Pero claro, había algunas palabras yo no entendía y resulta que alguna de ellas pues era muy determinante, ¿no? Porque yo trabajaba en Histón H1 y había muchas charlas de Histón H1 y claro, yo no oía más que AQ, AQ y yo no entendía lo que era AQ porque yo creía que era una A y una Q y entonces yo decía, pues yo no me sé esta histona, hasta que al final obviamente me di cuenta de que todos estábamos hablando de la misma cosa. Por eso digo que lo lamento y esto pues es un ejemplo de una tontería, una anécdota pequeña, pero que bueno, pues a veces una sola palabra te hace creer que no entiendes, pero no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, con toda esta pequeña anécdota que quería contaros a todos al principio, quería empezar a hablaros precisamente de este tema en el que llevamos trabajando en el laboratorio. Yo no quiero ya decir los años, pero es como 30, casi 30, ¿no? Y bueno, es la activación aberrante de genes embrionarios en enfermedades del adulto, pero nosotros, bueno, pues empezamos y seguimos haciendo biología del desarrollo. Aquí hay también amigos de hace muchísimo tiempo, de aquella época, incluso de la tesis doctoral, que están aquí. Y la verdad es que, bueno, pues es lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que encontramos enseguida un gran placer en estudiar la biología celular del desarrollo embrionario y nos hemos centrado en todos estos años en cambios fenotípicos de las células, cómo las células pueden cambiar su comportamiento en respuesta a distintos estímulos y fundamentalmente la transición epitelio-mesénquima que hace cambiar, como digo, tanto el fenotipo como el comportamiento de las células de una forma muy dramática simplemente por la activación de uno incluso, o alguno más, factores de transcripción. Y esto es lo que muestro en estas dos películas, que pido disculpas para todos aquellos que me conocéis hace mucho y que me habéis oído hablar muchas veces, porque siempre las pongo. Pero sigo pensando que son muy interesantes de poner, porque resumen en nada, en estas dos películas, un poco el concepto de lo que quería contaros hoy y de lo que significa esta transición fenotípica tan importante. Bueno, estamos viendo sencillamente una línea celular epitelial que procede de riñón de perro en este caso y que bueno, pues la célula parental como buena célula epitelial es bastante inmóvil y además crece con uniones muy importantes entre las células. Sin embargo, si nosotros hacemos que exprese de una forma bueno, pues, inducida, uno de los factores de transcripción llamados justamente los factores de la IMT, que pertenecen a varias familias que tenéis ahí a la derecha, pues bueno, pues con la expresión de uno solo de estos factores pasamos de estas células inmóviles a unas células móviles que además tienen muchas otras propiedades. Entre ellas, en general, son capaces de secretar metaloproteasas y las convierten en invasivas, por lo tanto, pudiendo emigrar y pudiendo encontrar su camino hacia su destino. ¿Por qué digo esto de encontrar su camino hacia su destino? Bueno, esto es la propiedad más importante de este proceso que se implementó y se fijó en la evolución justamente para eso. En eso tiene mucho sentido porque en la morfogénesis, es decir, en la generación de la forma de los embriones, la transición epitelio-mesénquima tiene un papel absolutamente fundamental.
Aquí tenemos ejemplos de procesos que requieren la activación de la IMT durante morfogénesis, como la implantación, la gastrulación, la cresta neural. Estos son tejidos absolutamente prototípicos para el análisis de este proceso y sin los cuales, cuando estos genes que hemos mencionado están defectuosos, el embrión, de hecho, no puede progresar. Pero bueno, es verdad que la transición epitelio-mesénquima es muy, digamos, atractiva de mirar en unas imágenes como esta o en estos vídeos, pero en realidad es importante porque además de la morfogénesis en esta rueda que tenemos abajo a la izquierda, hay muchas más cosas. Y esto es porque este proceso se implementa en distintas circunstancias, no solo durante el desarrollo embrionario en múltiples ocasiones, sino también en el adulto, por ejemplo, durante la homeostasis del adulto, se activa en procesos de curación de heridas, lo cual es bastante fácil de entender para que los dos bordes de una herida puedan juntarse, y también durante la regeneración de tejidos. Evidencias de que esto ocurre durante la regeneración de tejidos las tenemos desde hace muchísimos años, pero yo diría que es ahora y en los próximos años, en los próximos pocos años más, que vamos a tener muchísima más información procedente del estudio de este proceso de transición en procesos regenerativos en distintos sistemas. Y bueno, pues lamentablemente la buena cara de la moneda que tenemos hasta ahora, mantenimiento de la homeostasis, curación de heridas, por supuesto toda la morfogénesis, tenemos la otra cara de la moneda de la transición epitelio-mesénquima y es el hecho de que, bueno, seguro que prácticamente todos vosotros ya lo sabéis, tiene una función importante en varias patologías del adulto que son primero muy prevalentes y además devastadoras. Me estoy refiriendo al cáncer y me estoy refiriendo, como también mencionaba Monse al principio, a la fibrosis. Esto lo vamos a entender como reactivación de genes embrionarios en situaciones patológicas. Y vamos a prestarle un poquito de atención, porque además lo que yo quería hacer hoy no era dar detalles experimentales concretos, sino que quería un poco pues, dar la visión que tenemos ahora de este proceso, que ha tenido bueno, pues, muchísima importancia, grandes comunidades de científicos trabajando en ella, por supuesto, excelentes en España, incluso pues, aquí en la sala también hay científicos que han trabajado y trabajan en la transición, muchos laboratorios fuera de España, en el mundo, pero que en realidad, como digo, pues tenemos que mirarlo desde un punto de vista global y esa es la visión que quería transmitiros hoy. En ese sentido, ya no es solamente que estemos hablando de los procesos fisiológicos y patológicos relacionados en muchos casos con estos movimientos celulares, sino también con otras propiedades asociadas tremendamente importantes. Esto se descubrió más recientemente, aunque ya hace años, y es la conexión que hay de la transición epitelio-mesénquima también con la adquisición de propiedades de células madre, tanto en condiciones fisiológicas para la organogénesis como en condiciones patológicas, como las células migratorias del cáncer con capacidad de iniciar segundos tumores. Bueno, como esta es mi diapositiva introductoria, quería poner estas tres frases que un poquito resumen esto que he estado diciendo. Siempre recordar que la transición epitelio-mesénquima se implementó y se fijó en la evolución para células que habían nacido muy lejos de su destino final y de ahí la importancia de que adquieran esa capacidad de moverse para llegar a su destino. Algo también importante que está un poquito reflejado en la imagen del círculo de la izquierda y es que es muy, muy importante durante toda la morfogénesis del embrión porque ya, para resumir en una sola frase, con la excepción del sistema nervioso central anterior y la epidermis, todos los demás tejidos y órganos que componen un individuo adulto, en nuestro caso, por ejemplo, derivan de células que han sufrido al menos un ciclo de transición epitelio-mesénquima. Y digo un ciclo porque en la siguiente frase lo que queremos destacar es que esta transición suele ser transitoria, por lo tanto reversible, y lo que ocurre es que cuando las células llegan a su destino se reprime justamente para que las células puedan parar, puedan colonizar. En el caso del embrión estarían formando los distintos tejidos y en el caso del cáncer, pues obviamente y lamentablemente las metástasis. Entonces, en condiciones normales, aunque no podemos decir que esto sea algo absoluto, que sea el 100%, pero en general podemos decir que este programa está reprimido cuando los órganos son adultos, jóvenes, están en homeostasis y, sin embargo, pues efectivamente puede reactivarse en condiciones patológicas.
Bueno, como estábamos haciendo un poquito de historia, voy a poner la primera imagen de que tuvimos evidencia de la importancia de la transición epitelio-mesénquima in vivo, que fue, de hecho, claro, como era de esperar en el desarrollo embrionario. Pido disculpas por la calidad de las fotos. Estas fotos van a tener dentro de poco casi 30 años y, bueno, pues son bastante feas. Pero espero que el concepto, pues, bueno, es conocido y espero que se vea claro. Y es que, bueno, pues nos animamos cuando yo estaba ya acabando mi postdoc en Inglaterra, en el National Institute for Medical Research, en Londres, que Montse mencionaba. Yo ya estaba volviendo y quedaba muy poquito tiempo para volver, como 2 meses, y entonces nos empeñamos en intentar encontrar genes que fueran importantes para el desarrollo de la cabeza de los vertebrados. Y ahí estábamos trabajando con un gen que llamamos SNAIL, porque era muy parecido al de Drosófila, que ya se había, por supuesto, caracterizado antes. Y intentamos encontrarlo no solamente en el embrión de ratón, que ya lo habíamos hecho y todavía no teníamos grandes análisis funcionales, en el pollo. Y cuando hicimos esto, pues de nuevo pensando en que iba a volver a España y que al principio de todo no pensaba yo que pudiera tener una gran infraestructura de transgénesis en ese momento para ratón, pues empezamos a trabajar en el pollo porque permitía hacer embriología experimental que, bueno, pues estaba muy al alcance y además era mucho más asequible, digamos. Entonces, lo que hicimos fue pensar que a lo mejor un experimento podría salirnos, que era utilizar oligonucleótidos antisentido frente a este gen que nosotros habíamos encontrado en el ratón y después en el pollo, y que encontrábamos en unos lugares realmente fascinantes, en lugares donde se producía el desprendimiento de células. Concretamente, la cresta neural es el tejido prototípico, y ahí nos encontramos que estábamos pudiendo detectar expresión de este factor de transcripción tanto en las células antes de migrar como cuando estaban migrando. Eso, para empezar, fue bastante importante en ese momento porque no había ninguna tecnología no invasiva que permitiera seguir las rutas de migración de las células embrionarias. Y lo que nosotros nos encontramos es que, simplemente detectando la expresión de los transcritos de este gen, podíamos ver las rutas completas. Entonces, pusimos a punto en aquel momento, digamos, de una forma un poco pionera, la caracterización de las expresiones génicas en individuos enteros, en embriones enteros de vertebrados, y ahí fue donde lo encontramos. Nos animamos a hacer este experimento de cultivar embriones de pollo fuera del huevo con estos reactivos bloqueantes, y tuvimos suerte. Tengo que decir que tuvimos mucha suerte, porque estos experimentos yo ya los hice justamente en mi laboratorio del Instituto Cajal, donde tenía, pues, lo mínimo que no os podéis imaginar, pero claro, esto era el principio y esto hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues encontramos efectivamente que cuando bloqueábamos la función de este gen, las células no podían salir de su lugar de origen. Y aquí muestro la cresta neural, pero quería mencionar que no era solo aquí, sino también en el mesodermo, cuando las células salían de la línea primitiva. Y en la mayor parte, o por no decir casi todos, los lugares en los que las células tenían que migrar partiendo de un lugar de origen. Y bueno, como vimos que era un proceso tan general, enseguida nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con la determinación de un tipo celular o con la formación del mesodermo o con la cresta neural, sino que estábamos hablando de comportamiento celular. Y en ese sentido pensamos, y en este caso sin ninguna evidencia experimental, que probablemente la reactivación de estos genes también ocurriría, en este caso de forma patológica, en carcinomas para favorecer la delaminación de las células. Naturalmente, como digo, eso lo pusimos en la discusión del trabajo en el que describimos estos fenotipos embrionarios. Yo no sé si ahora nos hubieran dejado en las discusiones de algún trabajo poner algo así sin evidencia experimental, pero en aquel caso sí lo pudimos hacer, y lo que pasó fue que nos pusimos a trabajar en eso inmediatamente. Y además nos llevó muchísimo tiempo, ¿no?, ver que efectivamente había una reactivación patológica de estos genes en el cáncer, justamente para favorecer la delaminación de las células. Y aquí simplemente quiero poner esta imagen y decir que esto lo hicimos todo en colaboración con Amparo Cano, en Madrid también, gran amiga y gran científica, y que además el primero de los trabajos lo publicamos a la vez que el laboratorio de Antonio García de Herreros aquí en Barcelona. Con lo cual, esto fue un descubrimiento puramente nuestro, ¿no?, de nosotros en conjunto, y fue algo que tuvo mucha repercusión internacional, con lo cual fue bastante importante. Esencialmente, lo que vimos es que esto era correcto y que en zonas de invasión de los tumores se activaba este factor de transcripción justamente donde era de esperar si estuviera ocurriendo la,
la coopción, o sea, la utilización de estos genes embrionarios en la diseminación del cáncer. Naturalmente, el mecanismo es muy conocido y fue bastante obvio para, o sea, una vez que lo vimos, porque obviamente lo más importante que tiene que pasar, lo primero de todo que tiene que pasar para que una célula epitelial pueda ser móvil, es que tiene que desprenderse de las uniones que tiene con las otras células, y entonces describimos a SNAIL como el represor más potente de la transcripción del gen de la cadherina E. Así se quedó la cosa y esto tuvo mucha repercusión y al final pues parecía que SNAIL era un represor de cadherina E y lo que es un represor del fenotipo epitelial entero, no solamente por la cadherina E, y además inductor de fenotipo mesenquimático y además inductor de propiedades de supervivencia o de resistencia a la muerte de las células que lo expresan. Y bueno, pues todo esto estuvo muy bien y la verdad es que, bueno, pues estábamos muy contentos, pero tengo que decir que la comunidad de biólogos del desarrollo lo vio desde el principio pues algo muy coherente, porque bueno, ya Betty Hay había descrito años antes este proceso sin ninguna molécula, pero digamos a nivel de biología celular, y se entendía bastante bien. Pero en el campo del cáncer no fue así, y de hecho tuvimos muchísimas dificultades durante bastante tiempo. Y en ese momento yo todavía estaba trabajando en el Instituto Cajal y tuve la ocasión de ver pues muchas de las preparaciones de Cajal y también de ver sus libros y bueno, pues tener un cariño por él. Bueno, no, por supuesto, no tengo que recordar aquí que Cajal, por supuesto, fue catedrático en Barcelona, donde hizo unos descubrimientos, de los descubrimientos más relevantes de su carrera. Y en el Instituto Cajal pues, están contenidas sus imágenes, sus dibujos, sus preparaciones, etc. Y lo que quería mostraros hoy, algunos de mis amigos ya lo han visto, es que Cajal ya describió, pero muy, muy bien, la transición epitelio-mesénquima. Obviamente Cajal es conocido como uno de los padres de la neurociencia, si no quizás el más importante para nosotros, pero él era catedrático de anatomía patológica y es bien conocido que en aquel momento pues casi todos los catedráticos de anatomía patológica tenían su manual. Y Cajal también, Cajal escribió su manual de anatomía patológica y además, como dibujaba también, pues efectivamente nos lo mostró de una forma increíble, ¿no? Entonces lo que estoy mostrando aquí son imágenes de dibujos de Cajal, en el capítulo de carcinomas de su anatomía patológica, donde muestra un carcinoma de mama. Y lo que he puesto al lado, muy, en fin, modestamente y humbly, como dirían los anglosajones, nuestras imágenes de microscopio que os he mostrado antes del carcinoma de mama, tanto bien diferenciado como desdiferenciado, que es el que está a la derecha. Y como veis, la información que se transmite de nuestras fotos es bastante menor que la que se puede transmitir de las imágenes de Cajal. A pesar de lo cual, sí que se ve que son realmente muy, muy parecidas. Entonces, bueno, si yo ahora hago un poquito de zoom aquí, lo que estamos viendo son de nuevo los dibujos de Cajal. En el carcinoma bien diferenciado a la izquierda podéis ver las células epiteliales poligonales, podéis ver una membrana basal separando el ducto del tumor del estroma. Y en la imagen de la derecha podéis ver varias cosas. Lo primero de todo es que las células son más redondeadas, que ya no están unidas unas a otras. Y vemos una célula muy rara que yo he puesto en rojo para que la veáis un poquito mejor, pero que Cajal ya le llamó la atención porque, si veis, tiene una B ahí puesta. Se ve también que no parece que haya membrana basal y se ve, bueno, pues se ve muy bien el estroma. Entonces, claro, yo cuando vi esto, pues tengo que decir, era la época todavía en la que teníamos muchas dificultades, ¿no? Para que efectivamente yo lo entiendo, ¿no? No había una forma muy fácil de distinguir estas células que nosotros decíamos que procedían de la célula principal del tumor del resto de células del estroma. Y sin embargo, pues yo cuando vi esto, la verdad, se me cayeron las lágrimas, no me da ningún apuro decirlo, porque, claro, vosotros decís, lleva 30 años trabajando en este proceso, pues ya se ha inventado que Cajal dijo esto, pero no me lo he inventado, porque Cajal dijo lo que os voy a poner ahora mismo, y de hecho nada más lo que estoy poniendo aquí es simplemente reproducir de nuevo las imágenes de antes, las fotografías de antes, y lo que quiero que veáis es, bueno, pues cómo se parece, ¿no?, a lo que Cajal había dibujado. Pero el texto, que para mí es absolutamente fuera de serie, está aquí, y eso está en el Manual de Anatomía Patológica de Cajal en 1890. Y Cajal decía, y esto lo he puesto en español, me vais a disculpar que el resto está en inglés, pero esto no lo podía poner en inglés porque está escrito originalmente en español. Y dice, en torno a los islotes epiteliales no existe membrana basal.
Deben mencionarse por frecuentes las formas celulares en huso, pera y en estrella. Las células están perfectamente sueltas. Explica la tendencia invasora de estas, que, libres de cementos de soldadura, pueden fácilmente emigrar por las lagunas conectivas. Bueno, yo no he visto una definición mejor de la transición epitelio-mesénquima en cáncer. Podemos ver que ya dice que no hay membrana basal, dice que las células están sueltas, incluso nos habla de la morfología de estas células. Y lo más importante es que Cajal, como siempre, observando, infiere las posibles funciones, como hacía en el sistema nervioso, aquí inmediatamente dice que las células están libres de cementos de soldadura, que ahora le llamamos ecaderina, pero viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y que, por lo tanto, dice que esto sería una propiedad que les haría emigrar por las lagunas conectivas. Bueno, pues a pesar de todo esto, como digo, la importancia que la transición epitelio-mesénquima puede tener en cáncer ha estado debatida durante muchísimo tiempo y hasta bastante recientemente. Creo que ahora podemos decir que ya no hay ninguna duda, pero, como digo, ha sido bastante dificultoso, no ha sido solo nuestro trabajo, el trabajo de muchos laboratorios trabajando en la transición. Entonces, eso es lo que yo suelo llamar los ins and outs de la IMT en el cáncer, ¿no? Bueno, aquí os muestro ahora simplemente las mismas células que tenía antes en la película, pero ahora creciendo en tres dimensiones, que nos dan un poquito más de idea de cómo son las células realmente, ¿no? Y cómo hacen la transición. Si pasamos de una célula epitelial que puede hacer unos ductos preciosos, cuando se induce la transición epitelio-mesénquima, se forman unas redes mesenquimáticas magníficas, que son las que veis ahí. Pero, aparte de otra vez ser tan bonito, lo que es importante aquí de destacar es que, efectivamente, como muchos de vosotros sabéis y como se ha puesto ya en muchos sitios, y esta frase no es mía, yo creo que de hecho fue Massaguet el primero que la mencionó, pero tampoco estoy segura de eso, pero es posible, yo desde luego no soy la primera que lo hizo, la metástasis es la causa de más del 90% de las muertes asociadas al cáncer. Eso es motivo más que suficiente para ver cuál es el papel que tiene la transición epitelio-mesénquima en metástasis. Y os he dicho también desde el principio que esta transición permite a las células delaminarse de su lugar de origen y diseminar. Y bueno, en la evolución, todos los metazoos, todos los animales, a través de la evolución, han utilizado este mecanismo, mecanismos muy similares, como el mecanismo de diseminación y de supervivencia. Ya mencioné antes que la transición también induce a las células las capacidades de resistencia a la muerte muy grandes. ¿Eso para qué es? Para que lleguen vivas a su destino, y eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues naturalmente las células cancerosas también lo hacen, también lo utilizan. Pero, como decía, el debate ha estado yendo, bueno, pues por muchísimo tiempo, décadas podemos poner, y hay bastantes razones para el debate, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos y me gustaría pasar, pues, con una diapositiva o dos como mucho, por estos puntos para explicar por qué parece ser tan difícil trabajar en este proceso, por qué a veces hay resultados que parecen contradictorios o por qué no hemos sido capaces de tener unos modelos completamente fiables para poder analizar mucho mejor esta transición. Lo primero es la complejidad, y la complejidad con esto lo que quiero decir es que mientras que en los libros de texto siempre encontramos una célula epitelial inmóvil y una célula mesenquimática móvil, no encontramos casi nada en el centro, y además parece que fuera solamente un proceso, primero un proceso binario y además un proceso siempre igual, y en realidad esto no es así. Hay distintos programas de transición que se pueden definir como el acercamiento de una célula epitelial hacia un fenotipo mesenquimático, que no todos tienen por qué ser iguales en absoluto. Y luego también podemos hablar de la plasticidad, a lo que ya aludí antes. Eso es un fenómeno fundamental que además es intrínseco a las transiciones en el desarrollo embrionario. Y en el caso del cáncer, la transición es importante para la diseminación, pero tan importante como es que se ponga en marcha, es importante también que se pueda revertir, o al menos en parte, para que las células puedan colonizar y formar los tumores secundarios. Esto implica un grado de heterogeneidad tremendo y un grado de cambios fenotípicos dinámicos tan importantes que hacen que el proceso no se pueda analizar muy fácilmente. Pero además, yo creo que toda la comunidad sabemos que, a pesar de que llevamos mucho tiempo trabajando, nos ha sido muy difícil generar modelos que estemos completamente seguros de que son robustos suficientes para entender el proceso.
Lo primero es que, en general, cuando se trabaja en biomedicina, se requieren biomarcadores, ¿no? Esto lo sabemos todos. Y tener marcadores del proceso de transición epitelio-mesénquima no es difícil, pero que sean universales para todas las transiciones y que sean específicos para la transición, esto es una cosa muy diferente. Y yo creo que eso es muy difícil que lo vayamos a conseguir. Creo que no llegaremos nunca a tener marcadores específicos y universales. Sí que podremos encontrarlos específicos, pero asociados a distintos programas de la transición. Y como decía, el problema de los modelos subóptimos, que yo creo que esto sí que se está solucionando, están apareciendo muy recientemente unos trabajos muy buenos en los que con modelos tremendamente sofisticados se puede avanzar, porque lo que necesitamos es poder seguir a las células, seguir su linaje, pero seguirlas también independientemente de sus cambios fenotípicos a la vez que tenemos que seguir cómo se está implementando el programa, y eso no es trivial. Entonces, simplemente, como decía, en unas muy poquitas diapositivas, quería poner algunos ejemplos de lo que me refiero con la complejidad y lo que me refiero con la plasticidad. Con respecto a la complejidad, lo que quiero decir es que esos factores de transcripción a los que yo mencionaba anteriormente, que me refería al principio, que pertenecen a distintas familias y que son muchos en total, resulta que son capaces de inducir cambios compatibles con convertir una célula epitelial en una célula mesenquimática, pero esas células mesenquimáticas no son todas iguales, ni muchísimo menos. Si nos fijamos en esta película, lo que se ve, bueno, pues son unas células mesenquimáticas móviles, y en este caso lo que espero que podáis ver bien es cómo cuando las células se encuentran, un poco como que se ignoran, y la que venía migrando sigue su camino prácticamente sin inmutarse, ¿no? Entonces, aquí estamos en un caso de baja adhesión célula-célula, y no tenemos ninguna inhibición por contacto, cosa que habitualmente pasa, ¿no?, cuando tenemos células epiteliales. Pero, sin embargo, podemos encontrar también en otros casos que cuando nosotros inducimos la transición epitelio-mesénquima, nos encontramos con células que ya no son exactamente iguales morfológicamente, pero que además es curioso, cuando se encuentran lo que deciden es seguir migrando juntas. La película, por supuesto, está en un bucle y se puede ver varias veces, pero cuando se juntan lo que hacen es migrar juntas. En este caso lo que estamos viendo es que, a pesar de que estas células han sufrido la transición y son mesenquimáticas, todavía mantienen moléculas de unión célula-célula, y eso es lo que les hace que puedan moverse de una forma coordinada de lo que, bueno, ahora llamamos migración colectiva. Pero también tenemos transiciones como esta que pongo aquí, que espero que se pueda ver, que lo que hacen las células cuando se encuentran es justamente lo contrario. Es decir, aquí lo que se produce es una repulsión por contacto. Espero que lo podáis ver bien. Entonces, en este caso, cuando tenemos esta repulsión por contacto, no es trivial, porque el efecto que conseguimos en el comportamiento de las células es justamente en este caso una dispersión celular. Si en el anterior estábamos generando movimientos colectivos, aquí estamos generando dispersiones celulares. Y entendiendo bien los movimientos que ocurren durante el desarrollo embrionario y en el cáncer, podemos ver claramente que en algunos momentos es necesaria la cooperación de células para moverse juntas hacia un lugar, y en otros casos es necesario ocupar todo un territorio por medio de la dispersión, y esto ocurre tanto en las células embrionarias como en las tumorales. Pero hemos aprendido un poco más, y es que tanto en las células embrionarias como en las tumorales, cada una de ellas expresa una combinación de factores de transcripción que inducen la EMT. Y, por supuesto, cuando digo combinación, me refiero a muchas combinaciones posibles. Viendo un poco cómo se comportan las células cuando sufren distintas transiciones, que podéis estar viendo aún en las películas, esto lo que quiere decir es que el comportamiento final de una célula en particular será el resultado de la combinación del código de expresión de todos esos factores que puede estar expresando. No solamente cuáles y cuántos, sino también qué cantidades relativas entre ellos. Por lo tanto, esto tiene una conclusión muy relevante y que además lo es y lo ha sido para el campo de la EMT durante muchos años. Y es que, si pensamos así, la pérdida de función de uno solo de estos factores de transcripción no puede tomarse como medida de la implicación de la transición epitelio-mesénquima en un proceso. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros somos capaces de generar un modelo animal en el que no tenemos SNAIL, en un sistema en el que, además de SNAIL, participan muchos otros factores de transcripción de la IMT,
Pues resulta que si vemos que no tenemos fenotipo, podemos decir que SNAIL no está involucrado en ese proceso, pero no podemos decir que la EMT no tiene ninguna participación en ese proceso. De hecho, esto ha ocurrido, ocurrió en trabajos que se publicaron muy relevantes, en una revista muy relevante, que, Nature, y entonces ahí se decía, bueno, la transición epitelio-mesénquima no es importante para la diseminación del cáncer de páncreas. En aquel caso se utilizó una mutación en gen SNAIL, SNAIL1, y era correcto, no tenía ningún impacto en la carga metastásica en aquellos modelos animales. Pero, sin embargo, un poco más tarde, otro laboratorio hizo un modelo animal en el que no estaba CEP1, que es otro de los factores de transcripción, y ahí había un impacto muy grande en la carga metastásica del cáncer de páncreas. Con esto lo que quiero decir es que, efectivamente, estamos hablando de que la transición está mediada por muchísimos factores y lo más importante que tenemos que hacer es, cuando nos enfrentamos a un proceso biológico donde nos hacemos esta pregunta, es lo primero de todo saber cuántos de estos factores y cómo se están expresando. Pero a nivel conceptual, lo que es importante aquí es que esta combinatoria de factores en cada una de las células, tanto embrionarias como tumorales, nos añade un nivel de complejidad adicional al que ya conocíamos en cáncer, que venía, pues, primero, por supuesto, de las mutaciones y también de la inestabilidad genómica. Es decir, que tenemos un nivel superimpuesto de complejidad que está asociado con la heterogeneidad fenotípica en el espectro desde epitelial hasta mesenquimático. Y bueno, pues en cuanto a la plasticidad es fácil, esto ya lo comenté, en los embriones las células se desprenden y luego después de viajar, cuando llegan a su destino, son las células amarillas, son las células de la transición epitelio-mesénquima. Aquí muestro el mesodermo y el endodermo delaminando de la línea primitiva, un sistema distinto de la cresta neural. Y lo que vemos a la derecha, pues, es un poco más tarde un corte transversal de un embrión donde las células otra vez son todas azules. Quiere decir que cuando llegan a su destino inhiben este proceso de transición hacia mesénquima y recuperan características epiteliales justo para pararse, para empezar a dividirse y para diferenciarse en los distintos órganos. Estudiando estos procesos en el embrión pudimos entender mejor lo que estaba pasando en la metástasis y es también muy fácil de entender. En fin, las células del tumor primario a la izquierda, algunas de ellas se desprenden, intravasan, se diseminan por el torrente sanguíneo, algunas, muchas mueren, las que sobreviven pueden extravasar y se quedan como células diseminadas, a no ser que tengan de nuevo un cambio que sea compatible con la adquisición de propiedades de formación de tumores y, por tanto, colonización, proliferación y formación de tumores secundarios. Esto, bueno, pues simplemente nos confirmaba los datos que conocíamos desde hacía ya mucho tiempo de que la transición favorecía la invasión, pero si tenemos una transición hacia un fenotipo muy mesenquimático que no es reversible, probablemente no es capaz de hacer metástasis. Nosotros lo mostramos para PRX, pero otros grupos lo mostraron para otros factores de transcripción, como Twist y SNAIL, y concretamente para SNAIL lo mostró Toni Celia Terrassa, aquí en Barcelona, en el laboratorio de Timothy Thompson. Entonces, bueno, pues estamos en un punto en el que teníamos que pensar qué significaba esto y lo que significaba, o al menos lo que teníamos que tener en consideración, es que debíamos de pensar que, bueno, en el conocimiento de que la mayoría, por no decir prácticamente todos, los pacientes oncológicos en el momento del diagnóstico ya tienen células diseminadas, que no digo metástasis, digo células diseminadas. Esto hace muchos años no se sabía, pero ahora sí. Si nosotros bloqueásemos lo que es el proceso de la transición, es decir, la mesenquimalización de las células cuando las células ya están diseminadas, estaríamos incluso provocando la formación de más metástasis. Y con esto lo que quiero decir es que en el avance del conocimiento, utilizando los modelos animales y desde luego nuestros conocimientos del desarrollo embrionario, permiten ver cómo a lo mejor estrategias terapéuticas que parecían muy prometedoras en el inicio, pues a lo mejor no son las más adecuadas, pero sin embargo a la vez aprendemos mucho más de la biología de la célula tumoral para poder atacar la metástasis. Y en este sentido, donde se están dedicando ahora muchísimos esfuerzos, es no solo en el tumor primario, al que hemos dedicado atención todos durante décadas, y lo vamos a seguir haciendo naturalmente, sino también en lo que se llama el nicho metastásico, que es el lugar donde las células que se han diseminado van a colonizar.
Y entonces ahí es donde tenemos que ver cómo podemos hacer posible que no encuentren un lugar maravilloso para vivir y para crecer y, por lo tanto, formar metástasis. Y ahí estamos analizando cascadas de señalización y moléculas de matriz extracelular y de señalización que puedan estar modificando el comportamiento de las células y provocando la aparición de la metástasis. Pero ya he dicho varias veces que en los libros de texto tenemos la célula epitelial y la célula mesenquimática y como que no hay nada en el centro. Pero nosotros, sin embargo, todos seguimos hablando de una transición, no de una conversión, así como un switch. Y de lo que estamos hablando es de algo así. Estamos hablando de muchos estados fenotípicos, muchos de ellos intermedios. Esto es, iba a decir completamente imaginario, no que sea completamente imaginario, es que todavía no sabemos cuántos estadios hay, si los estadios que hay entre medias son solo estadios concretos o si tenemos transiciones reales que no pudiéramos diferenciar fenotipos específicos todavía. Pero sí que sabemos que algunos de esos estados son bastante inestables o metastables y sabemos que algunos otros son bastante estables. Os voy a poner un ejemplo enseguida. Entonces, estamos hablando de la realidad de que existen muchas células que a la vez están expresando marcadores epiteliales y mesenquimáticos. Seguramente estarán expresando los marcadores epiteliales a un nivel más bajo y los mesenquimáticos también bajitos, pero están expresando los dos tipos de marcadores. Tienen un fenotipo híbrido y son células muy, muy interesantes. Si volvemos al desarrollo embrionario, lo que os muestro aquí en estas dos películas es, por un lado, la gastrulación del pollo y, por otro lado, la migración de la cresta neural del pez cebra. A la izquierda, en la gastrulación del pollo, espero que podáis ver una línea que se forma como una línea verde, y ahí lo que tenemos son las células del epiblasto, que son epiteliales, que se van a mover hacia la línea media y ahí van a ingresar y van a migrar hacia los lados. Estamos viendo como solo la mitad del embrión. Y veis cómo llegan, cómo entran y cómo se diseminan y vemos muchas células individuales. Aquí estamos en un caso en el que sabemos que existen bastantes eventos de transición epitelio-mesénquima casi completa, con células que pueden moverse de forma individual. Y algunas de ellas también podemos ver en la migración de la cresta neural de los embriones de pollo en los embriones de ratón. Pero en el caso, por ejemplo, del pez cebra o en el caso de los anfibios, tenemos unos movimientos coordinados súper bonitos, súper interesantes, que aquí vemos en una película de mi amigo y colega Roberto Mayor en Londres. Os fijáis que las células que están aquí son células que ya son mesenquimáticas, que, bueno, pues que tienen capacidad de movimiento, han perdido toda la polaridad picobasal, en fin, todas las características gordas de las células epiteliales ya no las tienen, pero siguen expresando marcadores de unión célula-célula y muestran esas uniones transitorias con las células de al lado. Esto es muy interesante porque muy semejante a lo que os comentaba antes con aquellas dos células que cuando se juntaban seguían moviéndose unidas, es una forma de ayudarlas a saber por dónde tienen que ir, ayudan la direccionalidad debido a ese efecto de comunidad que tienen cuando van muchas juntas. Y además favorece la reversibilidad, porque claro, si las células no son totalmente mesenquimáticas, el cambio fenotípico hacia un lado o hacia el otro va a ser muchísimo más fácil. Y eso lo quería ya resumir en esta diapositiva, en la que os muestro otra vez esas células epiteliales, totalmente epiteliales, que forman estos ductos, recordándoos que ahora sabemos que las que proceden de cada tejido o de cada órgano son diferentes, y esto lo sabemos. Las células epiteliales características de cada uno de los parénquimas de los órganos internos, por ejemplo, tienen un programa epitelial específico y, desde luego, no son células invasivas. En el otro extremo vamos a tener las células mesenquimáticas que os mostraba antes también, que son unas redes maravillosas, ¿no? Pero de nuevo, este programa mesenquimático, esta es la idea, van a tener también su programa específico con un código de expresión de factores de transcripción completamente específico para el tejido del que proceden. Y bueno, pues son células muy mesenquimáticas y no son muy reversibles, son muy difíciles de revertir. Y por lo tanto, la célula mesenquimática está asociada con una gran capacidad de invasión, pero no así con una gran capacidad de metastatización, a no ser que sean capaces de revertir, al menos parcialmente. Y aquí tenemos este fenotipo híbrido que llamamos de transición parcial, donde tenemos una expresión relativamente baja de los factores de transcripción, donde tenemos un fenotipo que es metaestable y además todavía es invasivo, y esto es importante. Luego tenemos una célula realmente
peligrosa en el cáncer. Es invasiva, es plástica y muestra unas grandes capacidades de colonización. ¿Qué evidencias tenemos de que esto está pasando? Pues ahora mismo os lo voy a mostrar, pero como os digo, efectivamente se requiere un cierto grado de reversión que nunca es total. Es decir, estamos hablando probablemente de un fenotipo epiteloide, no de un gran fenotipo epitelial. Podría ocurrir, pero en el momento de la colonización, de la anidación, en ese momento las células seguramente tienen este fenotipo. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? Bueno, pues son bastantes. Este esquema que os muestro es muy parecido al anterior, no hay que darle muchas más vueltas, el tumor primario, delaminación, intravasación y la metástasis, pero hay una diferencia importante y es que aquí ya no tenemos solo células individuales, sino células que forman clústeres. Y ahora sabemos que las células que forman clústeres tienen muchísimas capacidades. Nosotros pudimos mostrar que efectivamente las células diseminadas revierten un poco hasta ese fenotipo que os comentaba epiteloide para la colonización metastásica. Pero después se ha visto que estas células circulantes de tumores que están en el torrente sanguíneo viajan juntas y que además clústeres de hasta 20 células pueden atravesar capilares, cosa que nunca habíamos pensado antes. Pero además, a lo largo de los años y muy recientemente, en particular en este caso el laboratorio de Cedric Blampin, lo que ha visto es que efectivamente puede demostrar la existencia de células con este fenotipo parcial de la transición en tumores primarios procedentes de carcinoma de mama, de piel y de páncreas. Y además, lo que es tremendamente importante es que, como veíamos en los modelos animales y como Cedric lo sigue viendo también, estas células que van en clústeres, que tienen este fenotipo de EMT parcial epiteloide, son las que tienen una mayor capacidad de formar metástasis. Entonces, bueno, esto es lo que sabemos del cáncer, pero yo os decía que lamentablemente esta transición no solamente se activaba de forma patológica en el cáncer, sino también en otras patologías prevalentes y muy relevantes. Y me estaba refiriendo concretamente a la fibrosis. La fibrosis, sabéis que bueno, es una enfermedad realmente devastadora, ocurre en muchas condiciones y ocurre en todos los órganos internos. Nosotros hemos trabajado en fibrosis renal, pero en realidad podríamos estar hablando de fibrosis renal, hepática, cardíaca, pulmonar, en fin, todos lo conocéis. Aparece, como en el caso del riñón, como consecuencia de obstrucción urinaria, que es muy frecuente en la población mayor, enfermedades autoinmunes, deterioro de trasplantes y, en concreto, en realidad, ocurre siempre durante el envejecimiento. Ya sabemos que los órganos de la población mayor son fibróticos, en mayor o menor grado, dependiendo, bueno, pues de muchas características de cómo haya sido su vida y de su componente genético y epigenético, pero en general es así. Todas las fibrosis son condiciones devastadoras y dan lugar al final, son degenerativas y dan lugar al fallo del órgano y con ello, pues en muchos casos, podría ser la muerte del individuo. Y lo que es peor es que no hay un tratamiento realmente, no hay muy buenos tratamientos específicos realmente para mantener la función del órgano. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la fibrosis renal, pero que es parecido a lo que ocurre en otros órganos? Bueno, pues que las células principales, las células epiteliales del riñón, se desdiferencian, empiezan a adquirir características un poco embrionarias. Y con eso lo que pasa es que dejan de ejercer su función, ya no funcionan como células renales. Entonces, se acumulan en el intesticio están desdiferenciadas en los túbulos, pero no se acumulan en el intesticio. Lo que se acumula en el intesticio son miofibroblastos, es decir, fibroblastos activados que ahora son capaces de producir muchísima matriz extracelular y, en concreto, colágeno. Es por eso que la enfermedad se llama fibrosis. Entonces, la desdiferenciación de las células epiteliales más el depósito masivo de fibras da lugar a una condición realmente, bueno, pues que, como decía, desencadena al final el fallo renal y además tiene un gran componente inflamatorio. Pues de nuevo aquí en la fibrosis también ha habido durante muchos años un debate tremendo en ese caso. Yo recuerdo haber ido a algún congreso donde el 50% de los nefrólogos opinaba que la transición epitelio-mesénquima no tenía en absoluto nada que ver con el desarrollo de la fibrosis y la otra mitad pensando que efectivamente sí.
Los que pensaban que sí, que tenía que ver mucho con el desarrollo de la fibrosis, su opinión era que seguramente lo que estaba pasando es que esas células epiteliales del túbulo estaban haciendo la transición como en el embrión o como en el cáncer y estaban generando esos miofibroblastos productores de colágeno. Y los que decían que no era porque pensaban que los miofibroblastos tenían otro origen y que las células epiteliales no eran el origen de estos miofibroblastos. Entonces, bueno, nosotros pensamos que estábamos en una buena posición para poder analizar la IMT en la fibrosis renal y para eso desarrollamos dos modelos animales complementarios. En el primero lo que hicimos fue crear un modelo condicional de ratón en el que podíamos activar SNAIL en el riñón sano, digamos, en el riñón adulto. Y eso fue lo que hicimos y lo que ocurrió es lo que podéis ver aquí. A la izquierda vemos unas células epiteliales renales preciosas, poligonales. El riñón tiene una histología maravillosa de analizar. Y a la derecha pues vemos que cuando activamos SNAIL, simplemente activamos este gen en las células epiteliales, en ningún otro sitio, en estas células epiteliales, vemos que las células cambian de fenotipo y sobre todo lo que vemos, viendo la tinción de abajo de color rojo, cuanto más rojo más fibrótico, porque el rojo tiñe en esta tinción el colágeno, vemos un riñón totalmente fibrótico y de hecho estos ratones se nos morían de fibrosis renal. Esto, la conclusión aquí es que la activación de este programa embrionario, de este programa de estos genes embrionarios de SNAIL, era suficiente para generar fibrosis y fallo renal. Pero eso no nos decía en absoluto si era necesario, es decir, si no podría haber fibrosis si SNAIL no se activaba. Entonces hicimos el modelo complementario que os muestro aquí y utilizamos un modelo de fibrosis renal muy conocido, estándar en los laboratorios. Simplemente se trata de hacer algo muy semejante a lo que ocurre en la obstrucción urinaria en pacientes y se hace muy fácilmente. Se hace una obstrucción de uno de los uréteres y obviamente ahí con esa obstrucción lo que vamos a generar es bueno, pues todo tipo de reacciones, incluyendo, por supuesto, la fibrosis renal. Y lo que vimos es que efectivamente éramos capaces de ver cómo se activaba SNAIL, que es una cosa que ya se sabía, pero a la vez que se activaba SNAIL, pues obviamente aquí tenemos la representación en marrón de los miofibroblastos y con tantos miofibroblastos una gran deposición de colágeno que veis aquí en rojo. Entonces, el experimento real era poder hacer esta obstrucción y analizarla en un ratón que no pudiera reactivar SNAIL, porque recordáis que en el adulto no está. Entonces, aquí tenemos el adulto normal, no tiene SNAIL, se activa con la obstrucción. Entonces, ahora vamos a obstruir un riñón en las condiciones en las que SNAIL no puede reactivarse. Bueno, se trata del alelo floxeado de SNAIL, que bueno, para los especialistas obviamente saben muy bien cómo se hace esto. Esencialmente impedíamos que SNAIL se volviera a reactivar en estas células epiteliales, en las mismas que habíamos mencionado antes. Entonces, bueno, la primera fotografía muestra que el experimento funciona, SNAIL no se activó, pero lo que nos muestran las otras dos es que hay una población de miofibroblastos muchísimo más reducida y, por lo tanto, hay muchísimo menos daño histológico y tenemos muchísimo menos colágeno. Lo cual nos estaba diciendo que la reactivación de SNAIL en el riñón, en el adulto, era suficiente para generar fibrosis y, además, necesaria. Pero entonces, si esto era así, podríamos a lo mejor darle la razón ya a la mitad de los nefrólogos y decir, sí, la transición epitelio-mesénquima tiene muchísima importancia, y la tiene, en el desarrollo de la fibrosis renal. Pero entonces estábamos diciendo que las células epiteliales eran las que se estaban convirtiendo en miofibroblastos y producían colágeno. Bueno, pues la respuesta es no, y como eso es muchos experimentos más y esto y no tenemos tiempo, quería poneros simplemente el resumen final de lo que pasa en la fibrosis renal. Lo que tenemos primero, por supuesto, es un túbulo sano con una polaridad picobasal magnífica y nosotros podemos inducir fibrosis de varias maneras, por la obstrucción que he mencionado o bien por un tratamiento de toxicidad con, en este caso, ácido fólico. En ambos casos nos encontramos con una reactivación de SNAIL en estas células y lo que esto trae consigo es la activación de un programa de transición epitelio-mesénquima, pero parcial en este caso. Lo que quiero decir con esto es que las células no se van a ningún sitio. Los túbulos se quedan dañados, pero ¿dónde están? Y cuando digo dañados, me refiero a lo que comentaba antes, desdiferenciados, ya no pueden funcionar como células renales y de ahí la insuficiencia renal.
Pero a la vez, y es algo que nos sorprendió un poco al principio, son capaces de instruir el estroma en varios aspectos. Por un lado, pueden secretar TGF-beta, y ya se sabía que el TGF-beta puede convertir a fibroblastos normales en miofibroblastos que van a producir colágeno, así como a células mesenquimáticas de la médula ósea que van a producir también miofibroblastos y, por lo tanto, también colágeno. Pero además, lo que vimos es que estas células dañadas, cuando habían reactivado SNAIL, secretaban otras citoquinas y quimioquinas muy interesantes, como TNF-alfa, CCL2, CCL5 y otras. Y estos son citoquinas inflamatorias que van a reclutar macrófagos que van a mantener la inflamación. Y ahora, la fibrosis más la inflamación más la insuficiencia es el compendio de cosas que ocurren en la fibrosis renal. Por lo tanto, para resumir, lo que tenemos aquí es un caso de EMT parcial. No hay invasión ni delaminación, pero sí hay unas instrucciones por un mecanismo paracrino de estas células epiteliales que cambian el microambiente y que hacen que haya mucha fibrogénesis y mucha inflamación. Entonces, también tenían razón los otros nefrólogos, porque realmente las células epiteliales no se convierten en células mesenquimáticas. Y, de hecho, esto afortunadamente se ha demostrado este año, porque en un trabajo muy bonito, utilizando todo tipo de tecnología muy actual, han podido confirmar que los fibroblastos son el principal origen, fibroblastos normales, son el principal origen de los miofibroblastos. También los pericitos pueden dar lugar a miofibroblastos. Pero con esto lo que quiere decir es que efectivamente el daño se produce en las células epiteliales y es ese daño el que desencadena las tres patas de la fibrosis: la insuficiencia por la desdiferenciación de las células, la fibrogénesis y la inflamación. Pero bueno, en este caso, como estábamos hablando de plasticidad todo el tiempo, de plasticidad celular, y como en este caso la enfermedad es degenerativa, que va solo en una dirección, hacia la célula, digamos, menos epitelial, no como en el cáncer, que tenemos una reversión, pensamos que a lo mejor la inhibición de SNAIL podía ser beneficiosa para el tratamiento de fibrosis. Y esto lo cuento en un segundo. Simplemente lo que hicimos ahora es tomar ratones normales, les produjimos la obstrucción urinaria, que desarrollasen fibrosis, esto ocurre al cabo de una semana, y a la semana les inyectamos unos reactivos que podían bloquear la función de SNAIL. Entonces, esto es lo que nos encontramos. A la izquierda están los riñones que están obstruidos, a los que se ha inyectado un reactivo control, y veis que la morfología está, bueno, pues muy, muy alterada, tenemos los túbulos muy dilatados, tenemos una gran deposición de colágeno. A la derecha, en los riñones en los que hemos estado tratando con reactivos bloqueantes de SNAIL durante 7 días, encontramos una morfología mucho más normal y encontramos muy poco colágeno. No lo muestro por falta de tiempo, pero también la inflamación estaba muy, muy disminuida. Entonces, bueno, hemos, como los morfolinos, estos vivomorfolinos no se pueden utilizar en clínica, de hecho no sería apropiado, hemos estado buscando moléculas pequeñas que pudieran hacer la función y ahora tenemos algunos candidatos que estamos utilizando in vivo también en administración sistémica y que parecen funcionar. Para resumir, es un caso de transición parcial, permite la reversibilidad y en contraste con la situación que teníamos en el cáncer, inhibir la transición epitelio-mesénquima en fibrosis debe ser completamente beneficioso. Mi última diapositiva, no quiero cansarles más. Voy a poner una serie de comparaciones entre el cáncer y la fibrosis y volver otra vez a este fenotipo intermedio que resulta ser tan interesante. En el caso de la fibrosis, lo hemos mencionado, la posibilidad de que lo que ocurre realmente, que las células epiteliales no se desprenden de los túbulos que se quedan ahí y que están dañadas y no pueden funcionar, pero que pueden tener una cierta capacidad de regeneración, ese fenotipo intermedio nos abre una oportunidad de terapia para la fibrosis renal y esperamos que también pueda ser aplicado a otro tipo de fibrosis porque el mecanismo biológico es el mismo. Y bueno, pues mi gran amiga y magnífica colega y científica y amiga de todo, Isabel Fabregat, que está aquí en la sala también, está trabajando en esto. Y pensamos que, bueno, es una gran oportunidad, pensamos que lo es, una oportunidad en la terapia. Sin embargo, en el cáncer, pues vamos a hablar otra vez de ese fenotipo intermedio, pero este fenotipo intermedio en el cáncer incluye este proceso de invasión, ¿no? Entonces, el proceso de invasión que mencionaba antes y esa gran reversibilidad. Y por eso mencionaba también que esta
este cambio parcial ayuda a la reversibilidad, y esto es malo en el caso del cáncer porque naturalmente favorece la colonización metastásica. Entonces, estando en una sociedad de biología, a mí me gusta siempre pensar en aspectos globales, y lo que quería, bueno, discutir con vosotros quizás después, pero es lo último que os quería contar, me queda una sola diapositiva, es que esta transición parcial confiere ventajas selectivas tremendas tanto al desarrollo embrionario como a homeostasis del adulto, como el wound healing, ¿no? O sea, perdón, la curación de heridas, y la fibrosis, entendida también a lo mejor como una especie de herida, porque al no ser una célula mesenquimática completa, primero no se destruyen los túbulos y permite una cierta reversibilidad. Pero sin embargo, si pensamos, y por supuesto para la curación de heridas es evidente, pero si ahora pensamos en el cáncer, esa transición parcial, recordad aquel fenotipo intermedio que puse, epiteloide, es el más peligroso de todos. Y por lo tanto, seguramente esto confiere una ventaja selectiva a la progresión del cáncer hacia la metástasis. Entonces, estamos analizando, y esto es una cosa que es un proyecto transversal que llevamos mucho tiempo haciendo y no sé cuánto tiempo más nos quedará en paralelo con muchas otras cosas, estamos mirando cómo es la transición epitelio-mesenquimal a lo largo de la evolución en distintos organismos. Y lo que nos hemos encontrado es que con la evolución, o sea, con lo que nos podemos los individuos que nos podemos encontrar ahora y que, bueno, tenemos bien caracterizados que pueden tener cáncer, estamos viendo una atenuación del proceso y en general lo vemos en todos los sentidos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que han aparecido mecanismos que a lo largo de la evolución que pueden atenuar la transición epitelio-mesénquica, como si favoreciera ese fenotipo intermedio. Y naturalmente, pensando en términos evolutivos, esto puede ser beneficioso para lo que realmente importa, ¿no? Que es un poco pues, el desarrollo embrionario, la permanencia de las especies y, desde luego, poder curar heridas, etcétera, etcétera. Obviamente, yo no tengo que decir aquí que la evolución funciona de una manera en la que se encuentran una serie de cosas y se van a fijar las que puedan ser beneficiosas. Por supuesto que funciona así, pero en este caso hemos visto la aparición independiente de mecanismos distintos que pueden atenuar la gran transición hacia el fenotipo mesenquimático. Y pensamos que obviamente pues puede tener un sentido evolutivo importante. A la vez, tiene naturalmente el trade-off de que en cáncer estaría favoreciendo las metástasis, pero obviamente eso no es un problema que en la evolución tenga presión, ¿no? Por lo tanto, con esto un poquito así ya de concepto de la biología y de la ciencia, me gustaría acabar simplemente diciendo lo que estamos haciendo ahora. Ahora nos interesa averiguar cuáles son las cosas que son parecidas y cuáles las que son específicas de cada una de estas transiciones que os estoy contando. Y para eso analizamos de nuevo tanto los embriones, como la fibrosis, como el cáncer, haciendo análisis de secuenciación de RNA de célula única, y ahora estamos analizando esas trayectorias y cómo tenemos esa heterogeneidad que os mencionaba al principio, incluso esa reversibilidad haciendo estudios de tanto de pseudo-time como de tiempo real. Y bueno, pues me encantará volver a visitaros cuando a vosotros os parezca bien y a contaros más cosas del laboratorio. Por supuesto, la diapositiva más importante, aquí estamos el grupo, y quiero agradecer por supuesto también a las entidades que nos financian y nos permiten hacer estos experimentos, algunos de ellos realmente muy caros. Y no quería irme sin poneros esta diapositiva porque el Congreso Mundial de Biología del Desarrollo, que se organiza cada 4 años, tenía que haber sido el mes pasado. Y bueno, pues lo tuvimos que cancelar. Tengo el honor de presidir la Sociedad Mundial en este momento y lo hemos pasado para el año que viene, pero yo estoy segura que en esta audiencia y en los que nos están escuchando fuera de aquí, seguro que tienen interés muchos de ellos en asistir a este congreso del 16 al 20 de octubre en el Algarve. Va a ser en un lugar muy bonito que veis aquí a la izquierda, va a ser un resort que nos reservan para nosotros. Vienen una cantidad de speakers absolutamente extraordinarios y, como digo, es una cosa que ocurre en la biología del desarrollo solo una vez cada 4 años y esperamos poder reencontrarnos todos allí. 16 al 20 de octubre del 22 y estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis preguntarme del congreso y, por supuesto, de la charla. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.
sería, ¿el fenotipo intermedio lo detectaría solamente por niveles intermedios de algunos de estos factores o hay algún marcador un poco más específico de este? Lo que ahora sabemos es que hay un reclutamiento secuencial de los distintos factores de transcripción. Y, por ejemplo, SNAIL, que ya sabíamos que era pionero desde el principio, porque cuando miramos los lugares de delaminación siempre está SNAIL. SNAIL es un gran represor del fenotipo epitelial, pero no es un gran inductor del fenotipo mesenquimático. Mientras que, por ejemplo, TWIST es muy mal represor del fenotipo epitelial y es muy buen inductor del fenotipo mesenquimático. Cuando uno analiza simplemente por observación las distintas implementaciones de estos factores a lo largo de la delaminación y migración de la cresta neural o en otros sistemas también, esto se reproduce. Y también lo estamos viendo ahora en las trayectorias que encontramos en el cáncer. Pero, de nuevo, que sea específico va a ser complicado, porque además esto sí que además va con niveles, pero sí que hay un reclutamiento secuencial dependiendo de las características intrínsecas de cada uno de estos factores de transcripción. Gracias, Ángela. Lo que a mí me parece, visto desde un campo totalmente diferente al vuestro, lo que me parece es que la morfología cambia tremendamente, incluso en el estadio este intermedio. ¿Habéis mirado si verdaderamente el núcleo también está cambiando mucho de forma y si eso puede tener un efecto de entrada y salida de SNAIL y muchos otros factores de transcripción? Sí, lo hemos mirado. No lo tenemos todavía totalmente cuantificado, pero absolutamente sí. Esto, bueno, las personas que han trabajado mucho con células epiteliales y mesenquimáticas lo saben bien. Las células mesenquimáticas tienen el núcleo totalmente ovalado. También depende de cómo estén migrando, el sustrato que tengan, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que también te puedo decir es que también hay regulación del tráfico de estas proteínas del núcleo al citoplasma, muy, muy bien regulado. Y tenemos casos en los... Y por eso es importante, y esto, mira, gracias, es importante que, bueno, ahora podemos hacer... secuenciación del genoma entero en células únicas y todo esto, pero finalmente eso es el transcriptoma y hay que recordar también las regulaciones posttranscripcionales importantes. Y hemos detectado situaciones en las que, por ejemplo, los factores que inducen más el fenotipo mesenquimático puede que estén expresándose el gen, pero está retenido en el citoplasma. Entonces, la relación de esto con la forma del núcleo no te la puedo decir, pero me encantaría hablar contigo de esto. Gracias. S'anima, més preguntes, comentaris? Jo us havia dit que abans que era una gran divulgadora i crec que ha quedat manifest. Jo tinc algunes preguntes que espero fer-les ja ara a l'hora de sopar, perquè crec que ja és hora d'acabar. Igual he hablado más de la cuenta. No, jo crec que ha estat fantàstic, així que moltes gràcies. Jo no he dit a la presentació els múltiples articles que ha publicat, alguns d'ells els heu vist aquí, per tant, està claríssim que... és una científica excel·lent. Així que moltes gràcies. I també està claríssim que és mi amiga, ¿verdad? No. I moltes gràcies per ser aquí avui vosaltres. Gràcies. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.